Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a revisar eh, un nuevo tema eh, en el procesamiento de imágenes y este tema tiene que ver eh, justamente con eh, detección de bordes en el dominio espacial. Eh, para el tema de detección de bordes nosotros vamos a, eh, a considerar eh, el cálculo de derivadas y vamos a hacer eh, un breve eh, recuento del de cálculo de justamente derivadas, que es un tema que probablemente ya todos ustedes conocen. Entonces, vamos a suponer que estamos interesados en calcular la derivada de eh, esta función en este punto al que le vamos a denotar con x sub 0. Entonces eh, vamos eh, a acordarnos cómo hacíamos esta tarea y ustedes recordarán que eh, la derivada me permite calcular la pendiente, sí, eh, en esta, en esta, eh, en este punto y, y yo puedo aproximar ese valor a través de el cálculo justamente de eh, la, la, la tangente, ¿no? de de, 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 de eh, el triángulo rectángulo que nosotros vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que aquí empieza, usar otro color que haga un mejor contraste. Ok, entonces vamos aquí a decir como el punto de inicio de, para el triángulo y como el punto de fin para el triángulo. Ok, de tal manera de que esto es. Un X sub 0 menos un delta. Y esto de acá va a ser X sub 0 más un delta. De esta manera nosotros definimos eh, nuestro triángulo. Sí, de hecho lo vamos a poner en otro, en otro color. Ok, de este modo pues nosotros en el eje vertical tendríamos que aquí en este punto estaría el, el valor de f de x sub 0 más delta. En este punto de acá tendríamos el valor de f de x sub 0 menos delta. Ok, y de este modo pues nosotros podemos calcular eh, la pendiente, ¿no? Que sería igual... a la tangente de este ángulo de aquí. Y la tangente es cateto opuesto, es decir, eh, la longitud de este segmento, que no es otra cosa más que f de x0 más delta menos f de x0 menos delta. Y esto dividido para la longitud de este segmento. que sería el cateto adyacente al ángulo que queremos, del cual queremos calcular la tangente y que coincide, que nos da, más bien dicho, eh, el valor de la pendiente? Esto sería x0 menos delta, perdón, x0 más delta menos x0 menos delta. ¿Ok? Esto nos da igual a fx0 más delta eh, menos fx0 menos delta sobre dos veces delta, ¿ok? Esto sería la pendiente de este, de esto aproximaría la pendiente. Ahora si nosotros eh, queremos calcular exactamente el valor de la pendiente, pues tenemos que hacer es a este delta lo más pequeñito posible, es decir este triángulo rectángulo sería lo más pequeño posible y llevado al límite, pues eso nos da la función o la más dicho la derivada de la función, ¿no? Entonces la derivada de la función es el límite de esta expresión cuando delta tiende a cero. Y esto es, pues, la derivada de la función f de x. Bueno, en este caso no pongamos como derivada parcial. Eh, solamente tiene una variable de entrada. Entonces, esto sería directamente la derivada de eh, f evaluada en x sub cero con respecto a. Disculpen, estoy acostumbrado a poner o usar opcionalmente derivadas parciales. Esto sería eh, eh, el valor de la derivada con respecto a x, ¿no? Entonces, la derivada de f evaluada en el punto 0 con respecto a x es este, este límite, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si uno usa un delta pequeño, ¿sí? Uno tranquilamente... Puede aproximar la derivada con la expresión que tenemos acá, ¿no? Esto sería aproximadamente igual a f de x0 menos eh, más delta, menos f de x0 menos delta sobre 2 delta. Para un delta pequeño, ¿okay? Entonces podemos nosotros aproximar esto. Esto, eh, esta parte o esta expresión nos resulta útil justamente cuando nosotros vamos a trabajar en el mundo eh, discreto. En el mundo discreto, eh, el dominio de las imágenes justamente es, es una grilla, está discretizado, de ahí justamente el nombre de, de mundo discreto. Y lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, es se me ocurre calcular el valor de la derivada de esta imagen, a esta imagen le vamos a llamar FXY. La primera diferencia que ustedes pueden notar entre esta, este caso y este caso es que en las imágenes eh, eh, tenemos un dominio bidimensional a diferencia del caso anterior, donde tenemos un dominio unidimensional que solamente depende de X, acá depende de X y Y. Ok, y lo que queremos es calcular el valor de la derivada en esta función. Entonces, nosotros podemos para eso, eh, por ejemplo, eh, aproximar eh, el, el, el valor de la derivada mediante el, el cálculo de la, de, la, de la pendiente. Sí, y en este caso, bueno, eh, más que aproximar, el, la derivada va a ser igual, exactamente igual a eh, lo que nos dé esta fórmula que nosotros tenemos en esta parte. Entonces, <coughs> Nosotros podríamos, por ejemplo, calcular la derivada de f de. Bueno, aquí hay un punto importante. Eh, en este caso, no voy a poner eh, la d normal, sino esta d de derivada parcial, porque en este caso la función depende de dos argumentos, de x y y. Entonces, la derivada parcial de la función x y y, aquí tengo que escoger con respecto a qué. Voy a, a, a calcular la derivada. Este es para nosotros el eje X. Esto es el eje Y. Con respecto a X, vas donde eh, vamos a poner evaluada en X0. X0 y es 0 pongamos. Y para indicar que nos estamos refiriendo a un punto específico. Ok, donde para nosotros esta coordenada de aquí va a ser x0 justamente y es 0. Va a ser igual, si estamos calculando con respecto de x, por ejemplo, puede eh, esto aproximarse o, eh, o puede ser igual, más dicho, eh, a, o va a ser igual a eh, f de x eh, sub 0 más 1 menos f, eh, x, eh, bueno, que tengo que poner eh, la otra coordenada, ¿no? Disculpa. Eh, y, sub cero, menos, menos no coma. Menos f de x cero. Y es cero. ¿Ok? Esta sería una opción. ¿Ok? Otra opción sería... Eh, F... De X... Cero. Y es cero. Menos F de X... Cero. Menos uno. Y es cero. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces... Eh, estas son formas en las que yo puedo eh, calcular esta, esta derivada. Eh, noten que aquí he puesto derivada parcial porque, claro, eh, en este caso estoy calculando con respecto a x, pero yo también puedo calcular la derivada de f evaluada en el punto x0 y es 0 con respecto a la variable y. ¿Ok? Bueno, eh, en el detalle de cómo podemos calcular estas derivadas es en lo que nosotros nos vamos a concentrar en este momento. Entonces, eh, esta, estas eh, imágenes están tomadas del libro de procesamiento digital de imágenes de Rafael González y Richard Woods, ¿ok? Y aquí justamente nosotros tenemos eh, diferentes eh, derivadas que nosotros eh, podemos eh, calcular para este caso, eh, casos discretos, ¿ok? Entonces, acá vamos a asumir que tenemos una función discreta, ¿ok? Eh, que depende de x. Y queremos calcular la derivada, eh, la primera derivada de esa función, ¿ok? Entonces, lo que implica esto de aquí, dos veces f' de x, es lo siguiente, dos veces f' de x, es otra cosa más que la derivada de la función eh, evaluada en x, por supuesto, con respecto a x, bueno, esto es dos veces, ¿no? Esto es igual a f' de x. Más 1. ¿Sí? Eh, aquí se ponen los coeficientes que acompañan, ¿no? A cada una de estas variables. Bueno, y podemos rellenar con 0, Entonces sería 1 por f de x más 1, 0 por f de x menos 1, por f de x menos 1. ¿Ok? Esto implica, entonces, que la derivada de f de x con respecto a x es igual a eh, f de x más 1 menos es f de x más 1 menos f de x menos 1 dividido para 2. Noten ustedes que en este caso justamente el salto es de un píxel hacia la derecha, un píxel hacia la izquierda, entonces el delta que estoy utilizando es de 1 y por eso en este caso es eh, como en la fórmula de la derivada es dos veces delta, es lo que yo tengo, eh, es lo que tendríamos en este caso. ¿sí? X sub 0 más delta, X eh, sub 0 menos delta sobre 2 veces delta y en este caso el delta es de 1. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden ver en este caso que yo solamente consideré un punto a la izquierda en un caso, un punto a la derecha en el otro caso para calcular, y eh, por eso eh, no, no tengo dividido para dos. Bueno, entonces aquí está la fórmula de la primera derivada de la función x discreta con respecto a x. Eh, si yo quiero calcular la segunda derivada de la función discreta x eh, con respecto a x, esto sería o esto lo tendríamos aquí. Ahora, la, el, el punto de la pregunta que ustedes dirán, ¿por qué se pone eh, aquí diferencia parcial o derivada parcial y no eh, derivada como en este caso? ¿Okay? Entonces, eh, en este caso ya estamos empezando a aplicar el concepto de derivadas a imágenes. Ya sabemos que las imágenes tienen eh, dos, eh, eh, dos coordenadas. Eh, bueno, no todas las imágenes, pero las imágenes eh, que usualmente usamos. Eh, las imágenes eh, eh, bidimensionales en el dominio tienen dos eh, argumentos entrados, dos variables independientes. Y lo que vamos a calcular es la segunda derivada de la imagen f con respecto a x. Entonces, esta tabla nos dice cómo deben ir los coeficientes, ¿no? Entonces nos dice que debemos multiplicar 1 por f de x más uno. Ok, f de x más 1. Claro, aquí tengo que poner eh, la siguiente coordenada que es y, ¿no? menos dos veces por f de x y y más f de x menos 1 y. ¿okay? Es decir y se mantiene invariable, ¿no? Sí El x es el que va cambiando porque por supuesto, estoy calculando la derivada parcial de la imagen con respecto a la segunda derivada eh, parcial de la imagen con respecto a x. En este caso estoy haciendo el mismo cálculo de la segunda derivada parcial de la imagen con respecto a y y obviamente eh, estos estos coeficientes aplican eh, o se usan nuevamente pero en este caso lo que va variando es el valor de y por supuesto ok y así puedo calcular la tercera derivada sí o inclusive la cuarta derivada bueno podría seguir calculando más derivadas en realidad eh, eh, como ejercicio matemático resultaría interesante ya desde el punto de vista práctico Usualmente en imágenes usamos hasta la segunda derivada, primeras y segundas derivadas. ¿Ok? Entonces, esto con respecto al cálculo de las derivadas eh, 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 parciales de eh, una imagen con respecto a cada una de las variables eh, que forman parte del dominio. No sé si de esta parte tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No, profe. Bueno, en realidad. Eh, y aquí hay un punto importante que hay que aclarar. En realidad, eh, cuando trabajamos con funciones discretas, como son las imágenes, eh, no tiene tanto sentido hablar de derivadas en estricto rigor, sino en realidad se llaman diferencias. ¿Ok? Pero bueno, eh, en este caso, eh, siendo no estrictos con eh, el lenguaje, que de hecho ocurre en muchos libros de imágenes, vamos a referirnos como derivadas, pero en este caso, insisto, dado que las imágenes digitales, que son con las que trabajamos en el computador, son obviamente funciones discretas, eh, no tiene sentido calcular derivadas de funciones discretas, sino más bien diferencias de funciones discretas. Es decir, en el mundo discreto uno calcula diferencias, en el mundo continuo... Uno calcula ahí sí derivadas. ¿okay? Eh, hecha esta aclaración, vamos a, de, a seguirnos eh, a seguir eh, usando el término derivadas a pesar de esta aclaración que he hecho y que no es menor, por cierto, en la parte matemática. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo dada una imagen. dado una imagen f x y yo de esta imagen puedo calcular la derivada parcial con respecto a x y puedo por supuesto también calcular la derivada parcial de esta imagen mismo con respecto a y ok entonces eh, si eh, esta derivada la calculo para cada uno de los píxeles pues al final yo voy a obtener eh, dos imágenes, ¿no? La una imagen, que sería la derivada de X, eh, de la imagen con respecto a la variable X, y la otra, que sería, pues, la derivada de la misma función imagen con respecto a Y. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, cómo junto esto? Porque en algunos casos es necesario juntar los valores de las variables. Entonces... Ahí normalmente se suele hablar de dos eh, cosas. La una es la magnitud del gradiente o de la derivada, ¿ok? Que no es otra cosa más que el valor de la derivada de la función o de la imagen con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de la imagen. Con respecto a Y. También, por supuesto, al cuadrado. ¿okay? Entonces, de esta manera, yo eh, puedo calcular otra imagen que eh, obviamente esta magnitud es eh, eh, X y Y, ¿no? Es importante eh, indicar que yo calculo una magnitud por cada píxel. Entonces, esta magnitud depende de X y Y. Okay, entonces tengo, tengo la magnitud, disculpen que no medí la distancia correcta escribirle bien Ok. Y también puedo definir, pues, un ángulo, ¿no? También eh, para cada píxel, x, y. Y ese ángulo será, pues, la tangente inversa de eh, el valor de la derivada respecto a y, con respecto a, Ahí, ¿no? Ok, entonces eh, yo puedo eh, caracterizar en este caso la derivada. Bueno, en este caso también se puede interpretar eso como el gradiente. Eso ustedes ya lo conocen, sí. A través de la magnitud y eh, de, del ángulo. En este caso, nuevamente tendríamos dos imágenes: uno, una imagen que represente la magnitud del gradiente en cada uno de los píxeles, y otro que represente el ángulo. Del gradiente en cada uno de los eh, píxeles. Entonces, esta imagen de acá, esta imagen de acá eh, sería, bueno, de hecho, lo voy a poner eh, en el centro para que quede más claro. Sería la imagen donde veo los valores de las derivadas eh, en la dirección X, ¿no? Esto sería DX. Esto sería de Y. Esto sería la magnitud X y Y. Y esto, usualmente este ángulo se lo denota con teta, ¿no? Teta, x, por supuesto. ¿Ok? Este sería, pues, el valor teta, x, ¿Ok? Espero que con esto quede claro, entonces, que eh, respecto de derivadas, que nomás puedo calcular yo eh, en una imagen y qué implica eso, ¿no? Eh, bueno, acá no me va a dar espacio, lo voy a poner al final para indicar nuevamente que esto depende de x y. Después, teta, x y. Ok, entonces, eh, ahora sí entendamos qué, qué es lo que estamos haciendo. Noten ustedes que la derivada eh, de una imagen, bueno, en este caso no tiene mucho sentido eh, decir que es una imagen porque... Eh, te debería tener dos coordenadas, pero asumiendo que tenemos dos coordenadas es el valor de la imagen en el píxel x más 1y menos el valor de la imagen en el píxel x menos 1y dividido para 2. En definitiva, estoy restando intensidades y dividiendo esa resta para 2. Entonces, la derivada me permite calcular justamente la diferencia de intensidades entre qué píxeles, pues obviamente eh, eso está dado por qué tipo de derivada estoy calculando. Bien, eh, dicho eso, pues aquí tenemos nosotros una imagen, ¿sí? Esta imagen que ustedes pueden ver en esta parte tiene eh, esta línea entrecortada. Esta línea entrecortada, eh, aquí nosotros dibujamos la amplitud de luz, si se quiere que registraría un sensor únicamente de esta línea. Noten ustedes que aquí hay un punto blanco justamente eh, por sobre el cual atraviesa la línea. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Aquí tendríamos eh, eh, una función que tiene una variable independiente, que sería, por ejemplo, x, y esto sería amplitud. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que... En esta parte eh, hay, un, hay una intensidad alta, por lo tanto la amplitud es alta. Esa intensidad va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que... Entonces, este punto de aquí corresponde a este punto de acá. Ok, luego seguimos eh, con, un, eh, con una intensidad relativamente constante baja, ¿sí? Hasta que llegamos justamente a este punto que es absolutamente blanco. ¿Sí? Y este punto absolutamente blanco justamente corresponde a esta zona de aquí. Si seguimos avanzando hacia la derecha, nos encontraríamos justamente con esta otra zona, ¿sí? que eh, en esta parte corresponde a esta región de aquí. Luego, eh, si seguimos avanzando hacia la derecha, okay, estamos en esta transición de aquí, okay, que correspondería justamente a esta zona de aquí. Y de ahí en adelante, pues como ustedes pueden ver, la intensidad es prácticamente constante. ¿Ok? Entonces, esta es una función continua. Claro, para nosotros representarla en el computador necesitamos eh, discretizar. ¿Ok? Entonces, para eso discretizamos tanto en amplitud como en este caso eh, eh, en la variable x o en la variable independiente x. Y de esa manera nosotros tenemos este vector. Entonces, tenemos el vector de valores de intensidad. Y encima de este vector nosotros tenemos, decía, okay, entonces tenemos este vector de intensidades y encima de este vector tenemos una gráfica de una función eh, discreta, ¿no? Donde se muestra eh, para cada posición qué valor de intensidad tiene. Entonces, para la primera posición de la izquierda, la intensidad es 5, para la segunda posición, la intensidad es 5, para la tercera es 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, en función de esto, vamos a calcular la primera derivada, pero vamos a calcular la primera derivada usando esta eh, ecuación de aquí, no la que acabamos de definir hace un momento, sino esta ecuación. Entonces, esto me dice que del punto que está a la derecha del punto en el cual quiero calcular la derivada, resto el valor del punto en el cual quiero calcular la derivada. Entonces, este valor de aquí resulta de, eh, de 4 restar 5, queda menos 1. Eh, el siguiente valor, que sería este de aquí, sería 3 menos 4. El siguiente valor o la siguiente derivada sería 2 menos 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, tomemos este valor de aquí. Este valor de aquí, recuerden que el eje X es positivo en esta dirección, ¿no? O aumenta en esta dirección así, más que positivo. Entonces sería 3 menos 1, 2. Este menos 2 de aquí se calcula como 1 menos 3 menos 2, y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos la primera derivada. Acá, en cambio, tenemos la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, la segunda derivada en este caso se calcula con esta ecuación que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? No vamos a hacer el cálculo porque creo que queda ya claro cómo deben hacerse los cálculos de las derivadas. Más bien, analicemos qué implican estos valores. Entonces, noten que eh, la primera derivada empieza en menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, se mantiene así, ¿ok? Luego tiene 0, 0, luego tiene 6, menos 6, ¿ok? Entonces, noten ustedes que cuando eh, eh, hay un cambio eh, eh, de menos 1 a 0 es porque justamente eh, en este caso hay una transición, ¿no? De valores altos a 0. Luego tenemos este valor de 6, donde desde 0 sube bruscamente a 6, y luego tenemos un menos 6 porque cambia en cambio de 6 a 0. ¿okay? Y después se mantiene en 0, 0, 0, 0. ¿okay? Entonces, noten que valores de derivadas distintos de 0 notan o denotan transiciones. Transiciones eh, eh, pequeñas, si es que eh, el valor de la derivada es pequeño, o transiciones de gran amplitud si es que el valor de la primera derivada es también grande, hablando de magnitud, por supuesto. ¿Okay? Entonces, noten ustedes que cuando yo analizo las primeras derivadas, o más bien dicho, usando las primeras derivadas, yo puedo encontrar transiciones en la imagen y eh, eh, qué tan grande o pronunciada es la transición depende de la magnitud de la derivada. Eso con respecto a la primera derivada. Ahora hablemos de la segunda derivada. Noten ustedes que eh, eh, en este caso la segunda derivada tiene valores en magnitud distintos de ceros cuando existen estas grandes transiciones. ¿okay? Cuando existen transiciones suaves, ¿okay? o más bien dicho, cuando existen transiciones aptas, quiero decir. Cuando existen transiciones suaves, como en esta región de aquí, noten que la segunda derivada me da valores de cero. Es aquí donde la segunda derivada me da magnitudes altas y, y es justamente donde ocurre una transición abrupta. Transición abrupta de 0 a 6 y de 6 a 0. Lo mismo en este caso. Existe una transición, eh, bueno, eh, esto es relativamente paulatino, pero de 1 eh, crece a 4 y eso es justamente lo que me marca. Y aquí de nuevo es, existe una transición justamente en esta región abrupta y eso es lo que me marca. Entonces, el entender este concepto me permite eh, identificar cuándo yo debo usar primera derivada o cuándo debo usar segunda derivada. Entonces, en resumen, yo usaré primera derivada para detectar cualquier tipo de transición, súbita o suave. Mientras tanto, que las segundas derivadas me sirven para detectar únicamente transiciones súbitas, ¿ok? Eh, y eso es un punto importante. Entonces, eh, teniendo en cuenta este concepto, o teniendo en cuenta esta característica de las derivadas, entonces yo puedo extraer bordes justamente calculando las derivadas. Más adelante, eh, una vez que veamos estas dos operaciones que eh, vamos a empezar a estudiar de correlación y convolución, veremos cómo extraer bordes usando el concepto de derivadas. Entonces, eh, esto nos queda claro eh, eh, hasta aquí eh, con respecto al tema de derivadas. Avancemos entonces. Hablemos ahora de convolución y eh, correlación. Bien, entonces eh, veamos ahora, como decía, convolución y correlación, que son dos operaciones muy importantes para señales. Y obviamente un tipo de señal, pues, son las imágenes. Ok, aquí tenemos las definiciones de estas dos operaciones eh, de convolución. Eh, disculpen, de convolución y correlación. ¿okay? Entonces aquí tenemos la la definición de la convolución, acá tenemos la definición de la correlación. Esto eh, eh, depende, el, el símbolo que se use depende del libro eh, con el que se esté trabajando, ¿sí? Eso no, no hay una notación eh, uniforme para este caso. En este, en este tema, pues les pido estar atentos cuando se encuentren con convolución y correlación a cómo se define o cómo se denota estas, cada una de estas operaciones. Okay. entonces en este caso, lo que eh, eh, sí no va a variar, evidentemente, es que la convolución y la correlación son operaciones, en este caso, al hablar de imágenes, eh, o que se hacen entre dos imágenes. Sí, usualmente a esta imagen, a esta F es la imagen de entrada, la input image. Ok, y a esta H usualmente se la denota como convolution mask. Ok, de la misma manera, en el caso de la correlación, esta es de nuevo la input image. Y esta va a ser la correlation mask. Okay. En este caso, asumimos que son la misma, ¿no? O sea, la definición se hace con la misma H, quiero decir. Y la definición es esta: es el sumatorio desde m igual a 0 hasta m menos 1, desde n igual a 0 hasta n menos 1, de eh, la función eh, f eh, evaluada en el punto mn por eh, la función h evaluada en el punto x menos m y m menos n. Eso con respecto a la convolución. Con respecto a la correlación, nuevamente tenemos doble sumatorio: el 1 desde m igual a 0 hasta m mayúscula menos 1, desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos eh, menos 1 de la función f evaluada en mn por la función h evaluada en x más m y e más n. Ok. Noten ustedes que estas dos operaciones eh, se parecen mucho en la forma. De hecho, lo único que diferencia, las diferencia, es justamente los signos. Ok. Pero esto en la práctica, ¿qué involucra, no? ¿O qué implica? Entonces, el hecho de tener signos de menos acá implica que eh, lo que se está haciendo es rotando el kernel 180 grados o rotando la máscara de convolución 180 grados. A propósito, eh, convolution mask es lo mismo que kernel de convolución o simplemente kernel. Bien, dicho esto, entonces analicemos a través de un ejemplo eh, qué implica esto de rotar el kernel 180 grados. Entonces, esta es la imagen F, ¿sí? Que eh, yo quiero, de la cual yo quiero calcular la convolución usando esta máscara de convolución H. Entonces, claro, en este caso yo necesito definir para hacer la rotación un eje. O un punto medio, voy a definir que el punto medio es lo que está aquí y vamos a rotar a este kernel 90 grados primero. Entonces aquí estamos rotando 90 grados y veamos cómo nos quedan los valores Entonces si rotamos 90 grados eh, eh, en, este, en este sentido, sí eh, en sentido horario, entonces, eh, eh, esto equivaldría a tener lo siguiente, ¿no? Tendríamos 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6 y 3. Ahora, para rotar 180 grados, tengo que hacer otra rotación de 90 grados en, esta misma, en este mismo sentido. Y eso nos da el siguiente resultado. Ok, entonces volvemos a rotar y nos queda 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Una vez que he hecho esto, ahora sí lo que me dice, ahí habría obtenido esta H, ¿sí? Eh, vamos a poner eh, menos, eh, menos X, menos Y. Esa sería la versión rotada de H. Rotada 180 grados, por supuesto. Entonces, ok, esto es x y. Y una vez vamos a poner f de x y. Ok, una vez que roto, este menos m o más m eh, que está acá significa que yo, la, yo desplazo el kernel a lo largo de la imagen. En este caso, entonces, claro, como la imagen eh, es de 3x3 y el kernel es de 3x3, solo voy a poder calcular eh, el valor o el resultado va a ser una matriz de uno por uno. El valor que se va a poner aquí es el que resulta de este valor de aquí multiplicar por este valor de acá. Ok. Uy, volví a hacer lo mismo, disculpen. Entonces, Sería eso, ok. Este valor de aquí se multiplicaría por este valor de aquí, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a este valor de aquí, y que se multiplica por 1. Ok. Entonces, sería 1 por i, más 2 por h, más 3 por g, más 4 por f, más 5 por e, más 6 por d. Más 7 por C, más 8 por B, más 9 por A. Ese sería, la suma de estos valores sería lo que se pone en la imagen de salida de la convolución de la imagen FXY por la imagen HXY. Ahora, ¿qué otra cosa pueden darse cuenta ustedes? Bueno, en este caso, uno tendería a pensar que las dos imágenes tienen que tener el mismo tamaño. No. ¿Ok? No. Usualmente, la imagen F es más grande de hecho es mucho más grande que la imagen o que el tamaño de la imagen h Ok eso es algo que usualmente pasa cuando eh, para la convolución y la correlación y la otra cosa es que la imagen de salida de la convolución en este caso tiene sí eh, un número de píxeles igual a el tamaño en cada una de las dimensiones no entonces el número de filas de esta imagen sería ¿Cuántas filas tiene F3? Menos cuántas filas tiene H3 más 1. Y el número de columnas se calcula de la manera. De manera similar. Tres eh, columnas tiene F, tres columnas tiene H eh, más 1. Ok. Entonces, eh, esto me da la dimensión de la imagen de salida. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, la convolución me da. Eh, imágenes de menor tamaño que eh, la imagen F de entrada. ¿Ok? Acá tenemos la convolución en una eh, dimensión. Ah, una, una cosa más que me olvidé de mencionar. Esto con respecto a la convolución. La correlación simplemente sería multiplicar punto a punto esto. Entonces, la correlación sería 1 por A más 2 por B. Esto es convolución. Entonces, podemos aclarar eso. Y creo que con eso ya no hay necesidad de explicar mucho lo que viene. Entonces, esto sería la convulsión. La, la correlación, en cambio, sería. Ok, sería 1A o A por 1, como está, se está poniendo eh, en el orden acá. Sería A por 1. más B por 2, más C por 3, y así sucesivamente hasta llegar a I, a I por 9. ¿Ok? Entonces, la diferencia, como ustedes pueden ver, entre convolución y correlación, al menos de manera matemática, es que la convolución involucra una rotación del kernel. 180 grados en torno a su origen, mientras que la, la correlación eh, involucra, o más bien dicho, no involucra una rotación del kernel. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Acá tenemos ejemplos de convoluciones y correlaciones en una dimensión, ¿sí? Entonces, acá tenemos la señal discreta F eh, que queremos correlacionar con esta máscara eh, discreta también, 1, 2, 4, 2, 8, ¿ok? Entonces, eh, en este eh, caso, eh, o más dicho, este, este mismo va a ser el caso para la convolución. Tenemos la misma señal de entrada, F, ¿ok? Pero acá, como ustedes han visto, antes de aplicar la operación, primero tengo que rotar 180 grados en torno al origen, ¿ok? Y esta sería la máscara W rotada 180 grados, que implica, en este caso... Eh, eh, tener el vector, de, de paso de tener el vector 1, 2, 4, 2, 8, a tener, cuando roto esta máscara, el vector 8, 2, 4, 2, 1. ¿OK? Eh, eso por un lado. Por otro lado, como ustedes pueden ver, yo lo que hago es alinear la máscara, el centro de la máscara de convolución, que en este caso es el valor de 4, con, eh, en este caso, el primer elemento de la imagen o el primer elemento de la señal. Bueno, esta no es una imagen. Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta que aquí no está definida la señal en estos puntos. Entonces, obviamente, matemáticamente no podría hacer nada si no está definida la señal en estos puntos. Entonces, para corregir este problema, lo que se suele hacer es un padding, es decir, se pone ceros o se agregan ceros, ¿sí? Eh, que en realidad la señal original no nos tiene, porque noten ustedes que la señal original es únicamente este bloque de aquí Ok? Se añaden estos eh, dos ceros, OK? Y ahora la señal pues queda me queda de este tamaño. Obviamente se añade al principio y al fin de la señal. Entonces ahora sí ya puedo calcular el valor en este caso de la correlación, que es multiplicar punto a punto, eh, los valores de la señal por los valores de la máscara y sumar esos valores. Y eso me va a dar el valor correspondiente, el primer valor que en este caso, como ustedes pueden ver, es 0. Luego, eh, eh, el siguiente paso es desplazar la máscara de correlación o la máscara hacia la derecha, una posición. Y obviamente hago lo mismo: 0 ¿no? por 1, 0 por 2, 0 por 4, 0 por 2, eh, 1 por 8, me da 8 la suma. Y eso es el segundo resultado. Y así sucesivamente. Eh, después de eh, tres desplazamientos, me queda 0 por 1, 0 por 2, 1 por 4, 0 por 2, 0 por 8, y eso me da como valor 4, que es lo que tengo aquí. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que en este caso me vi obligado, si es que yo quería eh, eh, que la, la, la señal. Eh, 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 o, más dicho, que el centro de la máscara de convolución coincida con el valor más a la izquierda de la señal, me vi obligado a hacer un padding y eso me da eh, esta, eh, este resultado de la correlación. En el caso de la convolución, ocurre exactamente lo mismo, con la única diferencia de que, como dije al inicio, antes de hacer esta multiplicación punto a punto y sumar los valores, tengo que rotar 180 grados. ¿Ok? Entonces, este sería el resultado. De la eh, eh, convolución, ¿no? De, de, la convol, de la correlación, quiero decir, este sería el resultado de la correlación y este sería el resultado de la convolución. ¿Ok? Noten ustedes eh, la diferencia que existe entre estos dos eh, resultados. ¿Ok? Este hecho de rotar la máscara eh, no es solamente un tema eh, geométrico, sino que esto varía también el resultado eh, y obviamente lo que esto implica. Bien, eh, finalmente en la última fila tengo eh, lo que se denomina esta full correlation o full convolution. En este caso, lo que se ha hecho es que eh, el centro de la máscara de convolución, sí, bueno, de hecho aquí se explica. Para la correlación o convolución extendida, eh, eh, la, los, eh, los, la configuración o los lugares de configuración inicial de el elemento más derecho del kernel coinciden con el origen de la imagen. Entonces, para este resultado de la correlación o convolución full implica que el valor que está más a la derecha del kernel tiene que coincidir con el origen. Entonces, aquí debería poner 8, aquí debería poner 2, aquí debería poner 4. Aquí debería poner 2 nuevamente y aquí debería poner 1. Pero claro, para que esta convolución o esta correlación sea válida, necesito poner un padding de 0 aquí, 0 acá, 0 acá, 0 acá. ¿Ok? Y obviamente tengo que añadir 4 ceros también al final. Entonces, la señal original tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores más 4 que tengo que poner al final, 16 valores. Entonces, tendría 16 valores, la máscara de convolución tiene 5 valores más 1. Esto es el número de puntos que están contenidos aquí, esto ya lo vimos hace rato y esto sería 2, esto nos da un total de eh, 12 puntos. Entonces, aquí deben haber 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Acá cuántos puntos hay es cuántos puntos tiene la señal con el padding que hice. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Tengo una señal de 12, menos 5 más 1. En total tengo eh, 13 menos 5 que me da 8. Entonces tengo 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores. ¿Ok? Esto en cuanto a la dimensión resultante de la señal de eh, producto de la correlación o de la convolución. En el caso de imágenes, ok, eh, obviamente eh, la imagen es una, eh, tiene un dominio bidimensional. Okay? Entonces eh, ya esto lo hemos estudiado. Aquí no tengo ustedes que se cambian los ejes, aquí se pone el eje Y en lo horizontal, el eje X en lo vertical. Esto también depende, eh, obviamente, del libro que se esté tomando. Ok. Eh, y aquí nosotros tenemos la máscara de convolución donde los valores de la máscara son W. El valor que está en la posición menos 1, 1 lo denotamos como W menos 1, 1 y así sucesivamente para los demás valores. Entonces, estos W son los coeficientes de el, del kernel o los coeficientes del filtro de kernel o los coeficientes de la máscara de correlación o de la máscara de convolución como eh, también se suele referir. Aquí en esta parte, eh, como ustedes pueden ver, en realidad es, esto que está en grande, este elipse que está en grande es una amplificación de lo que se ve acá, eh, que no es otra cosa más que eh, el kernel o la máscara de convolución solapada sobre una parte de la imagen. Y la parte de la imagen sobre la que está solapada es eh, el píxel x menos 1 y menos 1, x menos 1 y, x menos 1 y más 1 y así sucesivamente. ¿okay? Y obviamente los valores en estas posiciones son los valores de intensidad de la imagen. Ok, entonces eh, ya hemos visto eh, nosotros en esta parte eh, eh, cómo, cómo opera la convolución. Ok, acá nuevamente volvemos a colocar el, la definición de la operación de convolución. Ok, y aquí nosotros tenemos, vamos a decir que este es el píxel 1, este es el píxel 2, este es el píxel 3, píxel 1, píxel 2, píxel 3. Este va a ser para nosotros el píxel 0. Este va a ser el píxel 1, este va a ser el píxel menos 1, según lo que hemos definido en el eje de coordenadas. Esto va a ser el píxel menos 1, este va a ser el píxel 0, y este va a ser el píxel más 1. ¿OK? Y eh, analicemos la fórmula, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ir a decir que esta eh, imagen tiene N filas y que tiene m columnas. Entonces, redefiniendo esto de aquí, eh, esta operación de acá, tendríamos el sumatorio desde n igual a 1 hasta n mayúscula de f de, bueno, vamos a poner mn para que quede en, en el mismo orden que está acá. Y déjenme ponerle, creo que más arriba más bien para que no, no bloquee la, la vista, ¿no? Entonces, en nuestro caso sería desde m igual a 1 hasta m mayúscula, del de sumatorio desde n igual a 1 hasta n mayúscula. Eso me quedó bastante feo. hasta n mayúscula de f m n por h x menos m y menos n ok entonces si nosotros eh, hacemos esta operación de aquí ok nos quedaría ok el sumatorio sí Vamos a, vamos a de una vez suponer que superponemos. Eh, disculpen, esto me obliga a quitar el modo presentación y poner este modo. Entonces, para hacer la convolución, lo que tengo que hacer es rotar 180 grados de la máscara de convolución. Ok, y eso irlo desplazando por la imagen. Ok, esto obviamente asumiendo que no hago un padding. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que quiero ahora hacer es, no quiere, entonces. Eh, una vez que he hecho esto, esto lo dejo tal y como estaba. Entonces vamos a eh, calcular estas, estas operaciones de acá. Okay. Entonces vamos a calcular el valor de la convolución eh, en este punto que voy a indicar. Vamos a calcular el valor de la convolución en este punto. Okay. Entonces, en este caso, el valor de la convolución... En ese punto es el siguiente. Está muy largo esto. Entonces, si nosotros queremos calcular el resultado de la convolución en el píxel o para el píxel 2, 2 de la imagen f, nosotros tenemos que hacer o resolver esta ecuación de acá, desde m igual a 1, eh, el sumatorio es de m igual a 1 hasta 3, de, eh, y, eh, y luego del sumatorio de n igual a 1 hasta 3. De el producto de FMN por H menos eh, por H 2 menos M 2 menos N. Ok. Si nosotros eh, eh, hacemos todos los cálculos, nos queda esta expresión que está eh, indicada justamente eh, en esta parte de aquí. La cual termina justamente en la segunda fila que, que se indica en esta parte. Ok. Entonces veamos nosotros, eh, por ejemplo, el, el píxel. Un, eh, fila 3, columna 1, ¿con qué valor se tiene que multiplicar? El píxel 3, 1, que lo tenemos aquí. Vamos a usar eh, otro color. El píxel 3, 1 se tiene que multiplicar con h menos 1, 1. Y h menos 1, menos 1 en fila y 1 sería esto de aquí. Entonces... Esto sería el píxel menos 1, 1. ¿Ok? Que se tiene que multiplicar con este valor de acá. Más bien, consideremos lo siguiente: consideremos con respecto a la máscara de convolución para que eh, eh, nos quede mejor, de mejor manera los colores. Entonces, este valor en rojo de aquí sería el píxel que está en la posición eh, menos 1 en X y más 1 en Y veamos el píxel menos uno más uno de la máscara con qué valor de la imagen se hace convolución. Entonces menos uno más uno ok eh, si sí estoy bien, ¿ no? Sí menos uno eh, más uno se tiene que convolucionar o se tiene que multiplicar con el píxel fila 3 columna 1 que sería este de aquí. Aquí, déjenme chequear un, algo que creo que tenemos un error, por favor. Ok, aquí tenemos un error. Y el error que estamos teniendo es eh, en que este píxel está mal ubicado. Este píxel es eh, o corresponde al valor 1 eh, en x eh, en filas, perdón. En fila sería 1 y en columnas menos 1. Así es, ¿ok? Este sería el píxel 1 menos 1. ¿Ok? El píxel 1 menos 1, ahí sí lo podemos encontrar para ver con cuál se multiplica 1 menos 1. Aquí está. Se multiplica con el píxel que está en la fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Entonces, si ponemos con los mismos colores, aquí se multiplicaría el rojo. Vamos con el píxel que está en verde para ver con qué eh, valor se multiplica. Este píxel que está en verde es el píxel que está en la fila 1, columna 0. Ese lo encontramos. 1, 0, 1, 0 debe estar aquí. El píxel eh, eh, 1, 0 de la máscara se multiplica por el píxel 1, 2 de la imagen, fila 1, columna 2. Sería este de aquí. Ok. Y finalmente, si hacemos el análisis para el píxel, este de aquí sería el píxel de nuevo 1, 1. Eh, fila 1, columna 1. Ese se multiplica con este valor de acá, con el 1, 1. ¿Ok? Entonces, eh, noten ustedes que si yo. De nuevo, saco una copia de esto y roto 180 grados. Eso se solapa justamente con los colores que ustedes ven ahí. Y en definitiva, la fórmula, eh, eso es lo que queríamos demostrar con esto, la fórmula, como ustedes pueden ver, nos muestra de que efectivamente hay un solapamiento eh, de, eh, los de los píxeles con los colores que se muestran en la imagen con respecto a los colores que se muestran en la máscara cuando se, la, la máscara se rota 180 grados. ¿okay? Luego, pues el proceso de barrido es este que ustedes ven aquí. ¿okay? Eso ya lo vimos. Y finalmente, eh, tenemos eh, acá eh, de nuevo convolución y correlación. En la fila segunda se puede ver el resultado de la correlación. En la tercera fila se puede ver el resultado de la convolución. Entonces, para eso definimos una máscara de convolución eh, cuadrada, donde el centro es este. ¿Ok? Y eh, eh, lo, se va haciendo el procedimiento de ir desplazando la máscara a lo largo de la imagen, en el caso de la correlación. En el caso de la convolución hay que, eh, como habíamos dicho, rotar 180 grados y luego se va desplazando. ¿Ok? Ahora... Eh, en esta parte es importante tener en cuenta de eh, qué, qué quiero decir con esta parte. Entonces, hay tres tipos de convolución que se pueden definir. La una convolución que daría como resultado lo que estoy señalando corresponde a la convolución de tipo válida. Esta convolución de tipo válida es aquella en donde eh, a la máscara de convolución se la pone únicamente haciendo coincidir con los píxeles que están o que son forman parte de la imagen. Eso implica que el primer píxel de la imagen para el cual se puede hacer correlación o convolución sería este de la misma manera el último píxel para el cual se podría hacer convolución o correlación para esta misma imagen y la primera fila sería esta de acá. Entonces como ustedes pueden ver en realidad eh, si se usa este criterio de convolución válida, la convolución resultante me da una imagen de 3 por tres. O correlación también. Ahora, yo puedo hacer el padding, como se indica en esta parte de aquí. ¿Ok? Donde el objetivo es que todos los elementos de la señal original eh, sean, eh, o, o con todos ellos se haga una convolución. Entonces, en este caso tengo. Eh, un padding de esto sería el padding esto también sería padding esto de aquí también sería padding y esto de aquí también sería padding ¿con qué objetivo se hace el padding? se hace con el objetivo de que noten que estos son eh, estos valores este valor de aquí este valor de aquí son parte de la señal entonces el objetivo es hacer convolución por cada uno de los píxeles de la señal entonces el padding claro se hace para que para que se pueda hacer convolución de ese píxel, de este de aquí, necesito agregar esta parte del padding. Y así sucesivamente. Entonces, eso me da esta, este resultado de aquí, que es el que se denomina convolución same. Y el convolución full, que significa que el elemento que está más a la derecha en la máscara de convolución tiene que coincidir con eh, eh, el, 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 el origen, en este caso, de la imagen. Esto me da la famosa correla, eh, correlación o convolución full. Ahora, ¿por qué es importante distinguir esto de los tipos de correlación o convolución? Porque sobre todo en el caso de convoluciones, uno tiene que elegir si está haciendo una convolución válida, eh, igual o completa. ¿okay? Y esto es importante eh, cuando trabaja uno con programas o paquetes que nos permiten hacer convoluciones. ¿okay? Ahí uno tiene que usualmente escoger qué tipo de convolución quiere hacer. Si es que uno no declara, usualmente la convolución válida es la operación que se elige como operación que eh, uno va a calcular. Esto también es la base para un tipo de red neuronal que tiene como parte de sus operaciones convoluciones y justamente ese tipo de red neuronal se llama red neuronal convolucional. ¿Ok? ¿Para qué eh, vimos eh, esta parte de aquí? Esta parte de aquí vimos para volver al tema de detección de eh, eh, bordes. ¿Ok? Entonces, en el caso de detección de bordes, me voy a saltar eh, o voy a empezar más que saltarme, voy a empezar por estas máscaras de convolución. ¿Ok? Se definen máscaras eh, de convolución. Ok, que salen a partir de calcular las derivadas. ¿Ok? Entonces aquí está la derivada eh, de la función eh, X, ¿sí? Eh, para la máscara de Prewitt. Ok. Entonces, esto implicaría lo siguiente. Que la derivada en X y un punto en Y. Bueno, de la función. En realidad pondríamos de la función, ¿no? que es mejor ponerlo acá abajo. La derivada parcial de la función x y con respecto a x es igual al valor f de x, fx eh, más 1 menos fx menos 1. ¿Ok? Eh, obviamente voy haciendo variar y dependiendo si estoy en primera fila, segunda fila tercera fila En cambio para y sería la derivada se calcula como lo siguiente sería igual a f eh, bueno y aquí me falta poner los ys también disculpenme eso me, me estoy comiendo y tengo que poner los y sería x más 1 y menos. Fx menos 1. Ya. Yeah. Ok. Eh, acá abajo sería F de x, y más 1. Y menos Fx, eh, mm, x, y menos 1. Ok. Bueno, estos coeficientes que acompañan, aquí acompaña 1, aquí acompaña 1 y aquí acompaña menos 1. Estos coeficientes de aquí son los que se usan para definir estas máscaras que ustedes pueden ver aquí. Este, uy. Este uno de aquí. Perdón. Este uno de aquí. Y este menos uno, que no lo, no lo pusimos explícitamente. Y este menos uno, que estaría acá. nos sirven para definir las máscaras de convolución. Entonces, aquí tenemos un menos 1, ¿ok? Y claro, el punto, el fxy, si quisiéramos poner, sería multiplicado por 0, ¿no? Entonces, esto sería más 0 por fxy. Entonces esto nos daría el tercer coeficiente. Entonces esto sería x menos 1, esto sería x y esto sería x más 1. Ahora ustedes dirán, pero bueno, a x más 1 le acompaña 1, no menos 1. El tema es que cuando se pasa de las fórmulas de la derivada a las máscaras se cambian los signos. Creo que con eso ya ahí sí quedaría claro. Entonces... Eh, el coeficiente que acompaña a x menos 1 va a ser, es menos 1, pero como se cambia de signo es más 1. El coeficiente que acompaña a la columna x más 1 es más 1, pero como se cambia de signo es menos 1. Y el coeficiente que acompaña a la, fila, a la columna del medio sería 0. Eso es lo que se pone ahí. El mismo análisis aplica para y. Entonces, con esto yo defino una máscara de convolución o una máscara de correlación. La cual yo puedo usar para calcular la, eh, eh, una vez que tengo la máscara con la convolución o con la correlación, los bordes, o más bien dicho, las derivadas en X y en Y, que me, me, me pueden permitir detectar bordes en una imagen. Eh, eh, o que me permiten detectar bordes, más que pueden, que me permiten detectar bordes en una imagen, pero ahora hecho ya vía esta operación que hemos estudiado de, de convolución o correlación. Típicamente se usa convolución. Entonces, cuando uno usa convolución, uno tiene que tener en cuenta que si lo que quiere es calcular la derivada en X, primero tiene que esto rotar 180 grados para que, una vez que uno le da la máscara a la librería de convolución, internamente eso vuelve a rotar 180 grados, que lo dejaría. Eh, como originalmente debe ser o como correctamente debe ser la máscara y, obviamente, escanea la máscara con cada uno de los puntos de la imagen. Acá tenemos, en cambio, otra máscara de, de, eh, que nos permite detectar eh, también bordes, ¿sí?, eh, que son la máscara, de, eh, eh, la máscara de Sobel y acá tenemos la máscara de eh, Roberts, ¿sí?, entonces, estas son distintas máscaras que yo puedo usar para detectar eh, bordes y son máscaras o filtros de primer orden. Ok, entonces aquí vemos nosotros eh, eh, algunos eh, resultados. Acá tenemos el resultado de aplicar la máscara de Roberts. Noten ustedes que la máscara de Roberts eh, se especializa en detectar bordes, pero en base a las diagonales, ¿no? Entonces, las diagonales son las que tienen valores distintos de cero. Okay. entonces aquí veríamos bordes eh, eh, calculados en función de las diagonales. Eh, acá, acá tenemos la máscara de pre, eh, más bien dicho bordes con la máscara de Prewitt, sí. Y acá tenemos bordes con la máscara eh, de Sobel. ¿okay? Eh, ustedes pueden comparar eh, eh, de manera más específica eh, estas imágenes eh, con, con mucho mucho más detenimiento eh, cuando ustedes revisen esta imagen. Eh, eh, con un poco más de tiempo. A propósito, esta es una imagen en escala de grises, ¿ok? Y acá lo que tenemos es eh, la magnitud, ¿sí? Del gradiente para cada punto. Eso es un punto importante de mencionar, porque no se olviden que cada máscara me da una imagen. Entonces, obviamente, uno dice, pero si son dos máscaras, ¿cómo obtiene una imagen? Bueno, acá está representada eh, en todas estas imágenes el el, la magnitud del gradiente para cada uno de los píxeles. Ya les había indicado anteriormente cómo calcular el gradiente. Eh, la magnitud del gradiente. También podemos usar eh, o, eh, filtros de segundo orden para detectar bordes, ¿ok? Y eh, nosotros acá tenemos eh, el, el, la derivada de segundo orden eh, para una imagen, ¿sí? Que me da, eh, eh, o que si trasladamos nosotros estos coeficientes a, a, a una máscara, me da lo siguiente. Entonces aquí tendríamos x menos 1. Aquí tendríamos x y aquí tendríamos x más 1, ¿no? Ok, entonces x menos 1 aparece con eh, y, bueno, sería, esto de aquí sería y eh, menos 1 y y más 1. Entonces y menos 1, por ejemplo, veamos el valor de este coeficiente y menos 1 o x y menos 1. Sería x y menos 1 es esto de aquí aparece acá con más 1 y acá se pone con menos 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Este 4 que acompaña a XIE y y aparece acá con más 4. ¿Ok? Esta es, una, esta es la implementación de esta derivada en forma de máscara de convolución. ¿Ok? Ahora lo que se eh, suele realizar para, eh, de alguna manera, también tener en cuenta los valores de las diagonales en el cálculo de los bordes, porque noten ustedes que las diagonales están en cero, es... Eh, hacer esta rotación que ustedes pueden ver de esta máscara a esta máscara de aquí y esto nos dejaría una máscara donde la primera fila tiene los siguientes valores. Déjenme ponerle bien esto. Eh, ahí, bueno, me, se me está escapando el cero. La primera fila es 1, 0, menos 1. La segunda fila es 0, 4, 0. La tercera fila es 1, menos 1, 0, menos 1. Y se suma con la máscara original. Y eso me da esta otra máscara. Esta máscara de aquí me permite eh, obtener bordes eh, considerando también las diagonales. Y el resultado eh, se puede ver eh, en, este, en, este, eh, en estas imágenes. ¿Ok? Entonces. Eh, Acuérdense eh, que en este caso eh, las primeras derivadas nos permiten eh, detectar eh, cualquier transición, las segundas derivadas nos permiten detectar ya transiciones abruptas únicamente. Entonces, eh, eso es una de las cosas que se debe apreciar en, esta, en este caso. Tenemos la imagen original, ¿ok? Y si bien es cierto, aquí tenemos transiciones, ¿sí? Pero las segundas derivadas solo detectan transiciones abruptas y eso es justamente lo que se muestra en este caso. Es decir, toda la imagen está más o menos, digamos, la textura es bastante uniforme, excepto en las áreas donde hay una gran transición de intensidad. Lo cual, cuando calculábamos las derivadas de primer orden, en cambio, vemos que hay líneas por todo lado. ¿Por qué? Porque las derivadas de primer orden me detectan cualquier transición. ¿Okay? Eso es un punto importante y eso es lo que marca la diferencia de si yo uso una máscara. Eh, que defina una derivada de primer, primer orden o una máscara que defina una derivada de, su, de segundo orden. ¿Qué quiero detectar? ¿Transiciones abruptas o suaves? Eh, respecto de qué máscara eh, de primer orden o de segundo orden usar, bueno, esto ya dependerá mucho de, los, eh, eh, de lo que uno, eh, de, de a qué uno le quiere dar énfasis. Noten ustedes que la máscara me dice qué píxel tiene más importancia con respecto de los demás. Ok, entonces de eso dependen eh, el hecho de si usa una máscara de Prewitt o si usa una máscara de Sobel o de Roberts. No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No hay. Bien, también puedo eh, definir otras máscaras de convulsión. Eh, para detectar bordes horizontales, bordes eh, con una orientación de 45 grados, bordes con una orientación vertical o bordes con una orientación de menos 45 grados. ¿okay? Nuevamente defino la máscara, hago una convolución o una correlación teniendo en cuenta de que la convolución, insisto, me va a rotar internamente 180 grados la máscara. Entonces, si yo no quiero obtener el efecto no deseado, yo primero, antes de mandarle la máscara a la convolución, tengo que rotar 180 grados le mando esa máscara rotada a 180 grados. Como la convolución internamente rota a 180 grados, me deja la máscara como originalmente eh, eh, la quiero utilizar. Acá tenemos otras máscaras. ¿sí? Tenemos la máscara identidad aplicada sobre una imagen. Me da la misma imagen, no hace nada. Ok. Acá tenemos eh, máscaras detectoras de bordes. Eh, puedo usar estas máscaras también y el resultado son bordes justamente de esta imagen. Puedo usar esta máscara que lo que me permite es. Resaltar los bordes de la imagen y eso justamente se puede ver en esta imagen, los bordes no están muy claros. Acá sí se ven los bordes claros. Puedo, en cambio, hacer una imagen que me quite los bordes de la imagen original, una eh, eh, máscara de borroneo. Eso es lo que se está haciendo aquí. Puedo hacer una máscara de borroneo, pero ya ahora con una forma gaussiana que el mismo eh, produce el mismo efecto, justamente de borronear. Puedo usar un tamaño de máscara más grande, de 5x5, donde el efecto del borroneo es mayor que la de 3x3, ¿sí? Y puedo usar esta máscara de eh, un sharping, ¿sí? De 5x5, que produce este eh, efecto que, que ustedes ven acá, ¿ok? Y así hay diferentes máscaras de convolución, ¿ok? Eh, entonces, con eso eh, terminamos eh, esta parte de... Eh, analizar detección de bordes a través del de cálculo de las derivadas y una forma práctica de implementar la detección de bordes es definir la derivada, calcular su máscara y luego aplicar eh, esa, esa, ese operador a través de, eh, aplicar esa máscara a la imagen original a través de convolución o correlación, teniendo en cuenta que la convolución rota la máscara 180 grados antes de desplazarla por la imagen la correlación no hace eso sin embargo eh, la mayor parte de librerías tienen eh, eh, implementada la convolución entonces uno puede hacer correlación con convolución teniendo en cuenta de que para hacer correlación con convolución uno eh, antes de darle la máscara debe rotar 180 grados para qué cuando la convolución, la operación de convolución me vuelva a rotar o me rote 180 grados, que es parte de la operación, me dejé la máscara como originalmente ingresaba. ¿Ok? Entonces, eh, eso, eso es lo que eh, eh, hemos visto eh, el día de hoy. Y finalmente, acá hemos visto algunas máscaras. Que no solamente nos permiten detectar bordes, sino que nos permiten borronear una imagen o nos permiten resaltar los bordes de una imagen. ¿okay? Entonces, esto ya como una ampliación de la convolución eh, con diferentes tipos eh, de máscaras. ¿okay? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud. Me dicen, por favor. No, profe. Bueno, pues entonces con eso concluimos este tema de detección de bordes a través de derivadas y su implementación práctica a través de las operaciones de convolución y correlación.